Muy buenos días a todos los presentes. Gracias por estar acá. Hoy es un día que creo que, más allá de los miembros de la comisión, todos estamos emocionados por el empuje que tuvo esta comisión desde hace casi 20 años, por los sueños que hoy se concretan. Creo que esto es muy importante, no solamente para la gente del ALSEC, sino para toda la comunidad. Estamos llenos de sueños perseguidos, amor y dedicación. Nos reunimos para celebrar un hito trascendental, la inauguración de la sede del ALSEC Salto. Agradecemos la presencia de todos que nos acompañan, al señor Intendente Municipal, que estuvo recién saludando a la gente del ALSEC, al Secretario General de la Municipalidad, Camilo Alessandro, al Presidente del Consejo Deliberante, Julián Ainora, concejales de Juntos, Unión por la Patria, Los Libertarios. También agradecemos la presencia de Sofía Serrani, directora de Políticas Sanitarias, Cristina Patriarca, directora de Educación. Y es grato también agradecer la presencia del director ejecutivo del ALSEC, Bruno Nacimbene. También de representantes del ALSEC de Arrecifes y Rojas. Le agradecemos que hayan venido hasta acá. Y como recién escuché, esto es improvisado, las chicas de Arroyo también, que están acá presentes y que este año han hecho también un trabajo de prevención muy importante. También agradecemos la presencia de representantes del Rotary y comerciantes, vecinos, socios, amigos y familiares de la comisión directiva. Y agradecemos también al doctor Eduardo Fernández, que también acompañó a esta comisión desde sus principios. Hoy es un importante día de historia institucional para el ALSEC Salto. Después de casi 20 años que esta comisión directiva empezó con muy pocos recursos, pero con mucho empuje, lograron tener su lugar. Un tiempo que marca más que la suma de los años transcurridos, la entrega de muchas voluntades que fueron haciendo el camino para llegar a este hoy, con una entidad fortalecida y reconocida en nuestra comunidad. Es tiempo de agradecer a quienes estuvieron en un primer momento acompañando y colaborando, como el doctor Victorio Migliaro, con el puntapié inicial, y el doctor Eduardo Fernández, médico y gran profesional que acompañó mucho tiempo a la comisión. Un tiempo en el que, sumando esfuerzos, logrando metas, brindando más servicios, aportando tiempo y compromiso, siguieron creciendo, asumiendo con responsabilidad el cumplimiento de los objetivos desde el año 2004, apostando a la prevención y detección precoz del cáncer, la ayuda y el acompañamiento y contención de pacientes. Un tiempo de campañas, agradeciendo en este momento a todos los profesionales de la salud de Salto y alrededores que colaboraron con su profesionalismo y difusión para concientizar. En este día tan especial, están todos muy serios, es un día de alegría. Bueno, hace mucho calor, así que vamos a ir rapidito y le vamos a pedir a Camilo Alessandro, Secretario General de la Municipalidad, que nos acompañe con algunas palabras. Bueno, buen día. Silvia, tarea cumplida. La verdad que cuando se arrancó ya casi 20 años el ALSEC, cuando se arrancó con este sueño y con un trabajo grande que el ALSEC viene trabajando, que decía Victorio Migliaro y todas las gestiones que pasaron, un trabajo muy grande, pero necesitaba un edificio. Siempre entendimos que la lucha contra el cáncer no es tarea del Estado solo, no es tarea de la institución, es tarea de toda una comunidad que se tiene que organizar para que estas cosas pasen, como con todas las instituciones, y eso es lo que nos da sentido de comunidad. Y este edificio, que hace algunos años, con idas y vueltas,
convenciendo mucha gente para que esto pase, y en tiempo récord vemos una obra ejecutada que junto con el Consejo Deliberante, Valeria, Miguel desde Ioma, Carolina, un montón de gente que colaboró para que esto se haga realidad. Así que, no mucho más, pero me parece que lo que es importante destacar, más allá de toda esta gestión, y de la institución, y de la municipalidad, y del Consejo Deliberante, es el grupo de mujeres que se junta acá para acompañar a pacientes, a familias que no la están pasando del todo bien en una enfermedad tan difícil como es el cáncer. Y me parece que ese acompañamiento habla del ser humano, habla de ustedes como personas y de encarar una lucha tan importante y que nos hace también a todos, y destacar a las chicas que en Arroyo Dulce están llevando la misma tarea adelante. Así que yo les pido un fuerte aplauso para ellas, que son las protagonistas, a seguir trabajando. Hoy es un nuevo punto de partida. Muchas gracias. En este tiempo en el que es permanente y fundamental el acompañamiento de la municipalidad, el Honorable Consejo Deliberante con el tratamiento de la donación de este edificio, el aporte de los socios, las donaciones, los subsidios, la importante colaboración de empresas, comercios, particulares y el apoyo de los medios permitieron seguir adelante y crecer. Hoy es un día de crecimiento. Y ahora sí le pedimos al señor Bruno Nacimbene, que es el director de la ALSEC Central, que nos acompañe. Vecino de nuestra ciudad también, ¿eh? Bueno, antes que nada quería disculpar a nuestra querida presidenta, que no pudo venir por razones de salud, pero me encomendó esta tarea que para mí es un orgullo. Yo nací acá, en Salto, en GAN, en el campo, y la verdad que es un orgullo venir y ver que la comunidad hace este tipo de cosas, que se unen, que trabajan, como dijo él, en comunidad, no importa el partido, no importa nada, solo importa la gente que tenemos que acompañar. Creo que es una tarea titánica la que han venido haciendo, y bueno, nada más que decirles vamos por más y felicitarlas. Digo, han hecho una tarea increíble. Ahora tenemos que digitalizar el mamógrafo y seguir con otra cosa. Así que bueno, nuestro más sincero apoyo, y les agradecemos a ustedes porque la verdad son un orgullo para nosotros. Gracias, Bruno. Un tiempo desde siempre de un fuerte trabajo, un equipo, esfuerzos para ayudar y devolver algo de lo que la vida nos brinda, sirviendo al prójimo, un tiempo de dar gracias y comprometernos más. Esta sede no es solo un edificio, es un refugio de prevención, acompañamiento y amor. Seguirá el compromiso en esta noble misión. Y ahora, si la emoción se lo permite, vamos a escuchar la palabra de alguien que no solo es la presidenta, sino es el motor de esta institución. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar en este día tan especial. En nombre de la Comisión del ALSE y en el mío, muchísimas gracias por todo. Al señor intendente Ricardo Alessandro, que por algunas razones se tuvo que retirar, al secretario de gobierno Camilo Alessandro por estar, al doctor Alberto Pérez, que todos ellos fueron los que apoyaron a esta comisión. Se los voy a nombrar: el doctor Alberto Pérez, el doctor Eduardo Gómez, arquitecto Carlos Bustillo y todas las áreas de la municipalidad. El Honorable Consejo Deliberante, su presidente Julián Ainora, todos los concejales que lo acompañan, ya que hace unos días nos hicieron entrega de la ordenanza número 127 del 2023. Aprobada el día 22 de noviembre de 2023, donde nos donan este inmueble. Dicho trámite se realiza ante la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, declarándose de interés social. Nos sentimos más que felices de tener esta propiedad. Pase a nombre del ALSE Salto.
quiero agradecer la presencia del director ejecutivo Bruno Nacimbene desde el ALCECABA, con quien compartimos convenciones, charlas, y es nacido en la localidad de GAN y trabaja desde hace unos años en la ALCE Central. Bueno, también la señora presidenta María Cristina Espil, por razones de salud que no puedo estar presente, y al director Martín Fleni, que nos acompaña en la red del ALCE, del ALCECABA. No podemos dejar de agradecer los médicos que trabajan a donores, como el doctor Eduardo Fernández, y a otra persona muy importante que en nuestros comienzos del ALCE colaboró mucho para que la institución saliera adelante. Y él es el doctor Vittorio Miliaro. También queremos agradecer a todos los que se sumaron y colaboraron de una u otra manera con la obra, para que este proyecto sea una realidad para Salto. A todas las localidades vecinas, y podamos seguir las campañas de prevención acompañando a nuestra comunidad. A todos, gracias, gracias, gracias por estar. Bueno, y ahora vamos a invitar al señor Secretario General de la Municipalidad, Camilo Alessandro, al señor Bruno Nacimbene y a Silvia, la Presidenta, a acercarse para el simbólico corte de cinta. Este gesto marca el inicio de una nueva etapa en la que la comunidad saltense contará con un espacio dedicado a la prevención y el acompañamiento y el amor. Mientras que las autoridades, y les voy a pedir un segundito, mientras que ellos van a cortar la cinta, vamos a ir nombrando a todas las personas de la comisión, a los integrantes de la comisión, simbólicamente para que estén en ese momento. Silvia, Graciela, Susana, Ercilia, Silvia Propato, Estela, Gabriel, Margarita, Nilce, Patricia, María del Carmen, Marta Contigiani, María, Elida, Héctor, Liliana, Marta Chazarreta, Araceli, y en el recuerdo de todos, Betty, que seguramente desde algún lugar nos está acompañando. Ahora sí, el aplauso, gracias. Los invito a que hagamos la señal del cristiano en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, el Señor, que recomendó a sus discípulos que atendieran a los enfermos y les proporcionen alivio, esté con cada uno de ustedes. El Padre de la misericordia y Dios de todo consuelo, ama y bendice de un modo especial a los que se encuentran enfermos y a todos aquellos que los atienden y los sirven. Los enfermos completan en su carne los dolores de Cristo y representan en cierto modo al mismo Cristo, que afirmó que está presente en los enfermos y considera como dirigida a sí mismo cualquier atención que se tenga con ellos. Es justo entonces que imploremos la bendición divina sobre los enfermos que pasaron y pasarán sobre este lugar, y sobre las personas que se dedican generosamente a atenderlos, y por tanto también sobre esta casa destinada al cuidado de los enfermos. Señor Dios nuestro, cuyo Hijo, movido por la fuerza del Espíritu Santo, sanó nuestras enfermedades y dolencias, al enviar a los discípulos a proclamar el Evangelio, los mandó visitar y sanar a los enfermos, bendice este lugar y concédenos por tu bondad que todos los que estén aquí encuentren un trato humano y solícito por parte de los que aquí los recibirán, y que alaben para siempre tu misericordia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro.